poner en conocimiento a la opinión pública los candidatos y los referentes del Partido Obrero. Nosotros estamos planteando dentro del Frente Izquierda Unidad, como la única oposición a las variantes del peronismo y el radicalismo, una lista de unidad dentro de la izquierda, este es el objetivo. Por eso nos presentamos como referente, no tenemos todavía definidos los candidatos, pero ponemos en conocimiento de la opinión pública cuál va a ser nuestra oferta, valga la expresión, a este escenario de crisis financiera y sanitaria que está atravesando no solo el país, sino la provincia. Y esto se ve con sueldos que bastante atrasados, con un elevado desempleo y con unas paritarias que han llevado a la masa, a la gran masa de trabajadores a la pobreza, ¿no es cierto?, con un gran cómplice en este caso, que ha sido la burocracia sindical, que ha acordado el 30% presupuestado como inflación, cuando ya sabemos hoy, por ejemplo, que la interanual de la inflación es el 50%, o sea que han quedado los sueldos bastante atrasados. Esto es lo que venimos a plantear nosotros en estas elecciones, no solo una crítica, sino una salida que sea propicia para los trabajadores, los jubilados, las mujeres y demás compañeros. Días pasados fue cierre de alianzas, ¿cómo fue en este caso con su sector? La presentación que se hizo. Nosotros vamos con el Frente de Izquierda Unidad, va en Catamarca el MST y el Partido Obrero. Queremos, como decíamos, una lista unitaria, entendiendo que dentro de la izquierda hay una alternativa política en estas elecciones, y esto es muy claro. El Partido Obrero tiene referentes como Ariel, como Estela Moreno, como Ruth Chocobar, que es una compañera de la lucha de la mujer, y también estamos acá con la compañera Ailén Saracho Diamante, que es una compañera de la lucha ambiental, que ha luchado también y que ha sido detenida en las últimas detenciones y persecuciones del Estado contra los ambientalistas. Por lo tanto, le estamos diciendo al MST y le estamos diciendo a la población que no es tiempo para pelearnos entre nosotros, sino para salir todos unidos a luchar por una lista que represente los reclamos de los trabajadores catamarqueños en estas elecciones. Y creemos que va a ser la única la del FITU, porque hay variables por afuera del PJ que han sido siempre las mismas, y el PJ tiene los mismos candidatos, y los radicales están tan destruidos que no se pueden parar ni siquiera como oposición. Por lo tanto, creemos que el Frente de Izquierda es una verdadera opción para los catamarqueños en estas elecciones.